Justo. Sistema desconectado. Entra por aquí. Me recuerda a Flashipa. Igual que una tipa. Conexión restaurada. A ver que me dé prisa. Las torretas de la instalación están destrozadas, pero algunas aún se deberían poder usar. Haz que la cosa te persiga por los callejones entre los edificios y la llevarás directamente a un fuego cruzado. Anda. Ojalá lo hubiera sabido. ¿Te has fijado en los sensores que hay por la instalación? Son de un sistema de rastreo de ganado. Debería permitirte controlar lo cerca que está el horromorfo. Están conectados a esta red. Debería haber un terminal en la sala contigua. Sintonízalo en 183.5. ¡Mira, coño! ¡Mira, vasco! No te me da miedo. Thank you.
El rastreador capta algo y... ¿Qué es ese sonido? Mierda, para. Deja lo que estés haciendo y ponte a cubierto. Se mueve. Oye, de ser posible, evitaría los enfrentamientos directos. Trayectorias establecidas, pero necesito energía. Si usas los interruptores que hay en cada edificio, se activarán. Cuando funcionen, lleva al horromorfo hacia las luces y disfruta de los fuegos artificiales. Haz que sufra, vanguardia. El rastreador se ha callado. ¿Se estará ocultando o...? Espera. Lo has conseguido, ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Te has cargado un horromorfo! No soy orgullosa. Gracias por salvarme el pellejo. No habrás cogido una muestra de tejido, ¿no? Vale. Vi un microscopio abajo. Veamos si somos capaces de llegar al fondo de este asunto.
tienda tranquila, como si nada. Es un modelo antiguo. Veamos qué sabes hacer. ¿Diagnóstico básico? No. ¿Quizá una exploración? Nada. ¿Espectógrafo? Maldito sea. Este equipo no está preparado para hacer un análisis adecuado de la muestra, pero no tiene ningún sentido que el horromorfo esté precisamente aquí. La humanidad ha diseminado muchas criaturas durante sus viajes estelares. Mascotas, ganado, plagas. Pero los horromorfos son diferentes. Que sepamos, nadie los extiende intencionadamente, pero aún así, nos siguen allá donde vamos. Los humanos colonizan un mundo y entre 70 y 100 años más tarde, los horromorfos suelen aparecer. No se sabe cómo ni por qué. Peligroso, pero al menos es predecible. Sin embargo, Tau Ceti es demasiado joven para tener una población nativa. ¿Lo colonizaron hace 20 años? Pero la otra opción es que alguien haya capturado a uno de los depredadores más letales de la galaxia solo para acabar con unos colonos que estaban a lo suyo. Eso parece bastante inverosímil. Lo que significa que estamos ante un asesinato muy extraño o ante un tipo de horromorfo que crece más rápido, lo que podría ser catastrófico. Los brotes de horromorfos han acabado con colonias mucho más grandes que esta. Tiene que haberla. Seguro. Solo tenemos que encontrarla. Hace tiempo tenía acceso a uno de los mejores repositorios de horromorfos de toda la galaxia. Parece un buen lugar para empezar a buscar. Si descubro cómo acceder a él. También necesitamos analizar esta muestra como es debido para saber cuánto deberíamos preocuparnos. Por suerte, conozco a la persona ideal para ayudarnos con la muestra. ¿Qué te parece? ¿Le enviarías esto de mi parte? Lo haría yo, pero tengo que cobrarme varios favores para ver si puedo acceder a esos informes sobre los horromorfos. Además de pasarme por un hospital. Coméntaselo antes a tu comandante si hace falta. Hasta le puedes enseñar esto, mi marca genética. Dile que Hadrian Sanon le preocupa que puedan producirse más ataques. Mi nombre debería sonarle de algo. Oh, no te imaginas el peso que me quitas de encima. Necesito que el doctor Percival Walker analice esta muestra. Que haga una prueba completa. Él sabrá lo que eso significa. No sé muy bien dónde anda, pero la última vez que supe de él, estaba con la autoridad comercial de Marte. En Cydonia hay un bar llamado The Six Circle. Lo llevan unos viejos amigos. Os veré a ti y a Percival allí. Y toma, no es una gran recompensa, pero te lo mereces. Como poco debería darte para pagar el combustible hasta Marte. Ahora, ve a ver a tu comandante, por favor. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos.
Atención, está entrando en espacio de las Colonias Unidas. Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner. Escáner completado. Permiso para aterrizar en Nueva Atlántida. Que disfrute de su visita a Jemison. Mira quién ha vuelto. Ha enviado a alguien. ¿Todo listo con esa misión de prueba? No ha cambiado nada. Cuando estés a punto, nos ponemos con tu informe para darte la bienvenida a la vanguardia. ¿Un horro... qué? ¿Cómo has obtenido una muestra de tejido de horromorfo reparando las comunicaciones? ¿Qué les pasó a los colonos? Has matado un horromorfo en tu primera misión. Si puedo hablar con sinceridad un momento, alucino. Desde luego, esto va mucho más allá del deber, ¿no es así? Te has ganado una buena remuneración por peligrosidad. Pero si no sobrevivió ningún colono, ¿quién te pidió que entregases esta muestra? Una investigadora. Déjame ver. Sanón. Conozco ese nombre. Miro en la base de datos. Muchos de estos datos están clasificados. Aquí está. Hoja de servicios. ¡Cuántos reconocimientos! Parece que prestó servicio distinguido como... codirectora de la División de Xenoarmamento de las CEU. La juzgaron al terminar la guerra colonial... y la destituyeron. Supongo que de eso me suena el nombre. Pero si se dedicaba a la xenoguerra, bueno, seguro que sabrá de alienígenas. Desde luego, eso parece. La superviviente, Harrian, ¿te dijo por qué le parecía tan especial esta muestra? ¿Cree que puede haber más como ese? Esta ha sido una de las sesiones informativas más sorprendentes que he tenido jamás. En realidad, tengo otra misión en la que prestarás apoyo al sistema de defensa de las CU contra la flota carmesí. Supongo que ahora puedes proceder de dos maneras, dirigiéndote a la UC Vigilance para ayudar al SISDEF o entregar esa muestra. De todas formas, me aseguraré de que tengas permisos. Considéralo tu primera orden oficial. Toma, para que todos sepan que trabajas con la vanguardia. La Armada te da la bienvenida. La vanguardia tiene naves personalizadas modificadas. Accederás a ellas la próxima vez que estés en el espaciopuerto. Habla con servicios navales. Ahora, si no hay nada más, te sugiero que te vayas. Yo hablaré con los mandos. ¿Tú a ser? Pues no, pero si la muestra es para él,
Me juego algo a que antes estaba en la xenoguerra de las CEU. Igual que Harrian. Observa los árboles. Parece disgustado. No creo que le pase nada malo, ¿no? ¿Pasa algo? Se te hará un escáner al entrar en... Bonito día, ¿eh? Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Cada dos aterrizajes deberías examinar la nave por si hay sanguijuelas. Claro, lo que quieras.
Seguro que encuentras algo que te guste. Objetivo alcanzado. Órbita estable. Vaya, has vuelto.
No me vengas con esas. Pensaba que todo había salido mal, pero no. Aquello fue solo el principio. Aparecieron más piratas cuando te fuiste. No tuvimos tanta suerte esa vez. Calvert, Troy, algunos de los nuevos topos han caído. No es que tuviéramos muchas ganas de quedarnos, pero teníamos a gente herida en recuperación y tenían que venir a recogernos. Pero no llegaron a tiempo. Bueno, me acorralaron tras unas cajas con Barrett. Había balas y láseres por todos lados. Esa puñetera sonrisa despreocupada se le había ido de la cara, como si supiera que era el fin. Empecé a armarme de valor para morir luchando, y va ese idiota y me pone la mano en el hombro para decirme: quédate aquí, Lynn, yo me ocupo. Antes de darme cuenta, dos de los piratas estaban muertos y tenía el tercero agarrado por la cabeza. Le arrastró bien a la vista a punta de pistola y exigió hablar. Oh, si no, voy a demostrar la tercera ley de Newton con el lóbulo temporal de este tío. Y entonces fue cuando sacaron a Heller. No pude escucharlo todo, pero después de los 10 segundos más largos de mi vida, Barrett levantó las manos y los dos acabaron a bordo de la nave pirata. Y esa fue la última vez que les vi. No te pases, Topo. He perdido a gente. Gente a la que conocía, ¿estamos? Tú solo estuviste aquí un par de salidas. Y para tu información, corrí directa a la sala de comunicaciones cuando se estaban yendo. Intenté ver si podía alcanzarles, pero el ordenador estaba frito. Aunque supiéramos dónde están. He perdido a demasiada gente en este sitio, Topo. Yo solo quiero irme.
¿Puedo ayudarte? Estoy haciendo la maleta, Topo. No sé para qué, si ya se han ido, pero vale. Toma, si necesitas más, no te cortes y coge lo que encuentres por aquí. Comandante, entendido. Permaneceré aquí. Adjunto las coordenadas interestelares a los metadatos de la transmisión.
Rescatadnos. Repito, rescatadnos. Saludos, comandante. Sus deseos son orden. ¿Entonces has conseguido hacer funcionar otra vez el ordenador? ¿Qué? Déjame ver. ¡Qué curioso! Hasta sabiendo que está vivo, no quiero volver a verle. Pero a Heller... Vale. Voy a enviarte los datos de ubicación incrustados en la transmisión. Encuéntrales, ¿vale? Todavía tardarán en venir a recogerme de Argos. Estoy aquí si me necesitas. Y si alguna vez necesitas una ayudita, últimamente he estado pensando en cambiar de trabajo. Y igual es el momento de dejar Argos. Parece que no has parado en mucho tiempo, ¿eh, Topo? Si alguna vez necesitas una compañera de viaje capaz, ven a buscarme. Va a vencer mi con... A mí me vale. Puedes mandarme a donde sea, que no soy nada quisquillosa. Vale, pues a trabajar. Ya nos pondremos. ¿Cómo puedo serle de ayuda, comandante? Aún dispongo de espacio de... Adiós. Espero que encuentres a Marek. ¿En qué puedo ayudarte? Tenemos un momento. Quería preguntarte cómo te sientes. Tras tu experiencia en el templo, les has dado un buen susto a todos los de la logia. Eso es inquietante, pero supongo que es de esperar. Según lo que he oído, tu cuerpo absorbió una cantidad casi incalculable de energía de una clase que no podemos ni empezar a comprender. Estamos lidiando con algo desconocido para la ciencia moderna. A saber cómo ha afectado este encuentro a tu cuerpo o a tu mente. Sé que solo estás intentando quitarle hierro al asunto con bromas, pero deberías mostrar más preocupación. Ese templo prueba que lidiamos con entidades de origen desconocido. El problema es que no tenemos forma de saber qué intenciones tenían con nosotros o a dónde han ido. Puede. Es que... me temo que en este asunto estamos avanzando a ciegas. De momento, lo único que sabemos con seguridad es que los que crearon los artefactos también construyeron el templo. Todo lo demás son conjeturas. Sería tan fiable como ponerme una venda y lanzar dardos a teorías escritas en la pared.
Por lo que concierne a Constelación, tú eres el primer ser humano que sepamos que se ha encontrado con uno de estos lugares. Ahora bien, que eso sea buena suerte o no, es otra cuestión muy distinta. No, sí me emociona. Esto es más que estimulante. Piensa en la importancia de esta investigación. Ya solo las cuestiones que planteas son asombrosas. ¿Para quién se construyeron esas maravillosas estructuras? ¿Cuándo habitaron esas entidades, nuestro universo? ¿Siguen ahí fuera, en algún lugar? En efecto, un misterio que yo, bueno, y tú también, espero, vamos a resolver. Tiene gracia. Antes creía que los artefactos eran el descubrimiento científico definitivo, el misterio cumbre de nuestro tiempo. Ni en mis sueños más locos me habría imaginado que llevarían a algo de esta magnitud. Solo espero que superes esto, sea lo que sea, con buena salud. Bueno, sí, claro que lo eres. Yo me refería al poder que has adquirido. Hablabas solo científicamente, por supuesto. Mira, ya te he robado demasiado tiempo. Lo único que puedo hacer es prometerte que no voy a dejar que te enfrentes a esto a solas. Pase lo que pase, estaré ahí para ayudarte en cada paso del camino. No me puedo creer que Barrett nos mandase una transmisión en secreto. Siempre encuentra la forma. Los indicadores de navegación concuerdan. Hemos llegado. Aquí el puesto avanzado de investigación U-309 a cualquier nave del colectivo Freestar. Nos atacan. Espacistas hostiles están invadiendo nuestra posición en Altair 2. No sé cuánto más podrá resistir este puesto. No tenemos mucho tiempo. Soldado Mahoney, con... ¿Puedo ayudarte con algo, Topo? Espero que encuentres a Barrett.
Muy bien. Adelante. Hola. Mucha vida ahí fuera. No nos costará encontrar materiales orgánicos. Hola. Le ruego que no me haga caso. Intenté un saludo informal, pero no me satisface el resultado. Tenemos que derrotarles. ¡Dentro! Posible. Parece que los hemos asustado. Cogido.
He visto rocas mucho más duras que tú. Si eres tú. Pensaba que eras algún pirata que volvía para matarme. ¡Qué suerte, ¿no? Heller, ¿estás bien? ¡Oh! ¡Hola, Lynn! Me alegro de volver a verte. Teniendo en cuenta lo de la nave estrellada, ¿no? Sí, te perdiste lo peor. Estoy seguro de que rapiñamos toda la medicación de emergencia que se podía recuperar. Cuando te llevé al puesto médico en Vectera, sinceramente pensé... ¡Hostia! Acabo de salvarle la vida a alguien. Fue raro sentirme tan orgulloso, ¿sabes? Vamos, que... me alegro de haber hecho algo bueno por ti. Estaba muerto de miedo cuando me subieron a aquella nave pirata. Barret estaba todo el rato... Perdona, hermano, saldremos de esta. Confía en mí. Luego voy con eso. Me dijo que fingiéramos pelearnos para que... los piratas se pensaran que, si no hacían algo, uno de los dos iba a cargarse al otro. Solo recuerdo que gritaba... ¡Este enano es un asesino! ¿Cómo me voy a defender de esos dientecillos de perla mortales? ¡Me va a arrancar la cara a mordiscos! No pensé que fuera a funcionar, pero... entraron. De repente nos vimos peleándonos con dos de ellos. Barret trató de cogerle el arma a uno. ¡Eso es! Le dio al piloto en la espalda y le atravesó hasta la consola de vuelo. Caímos de órbita a plomo. Me desmayé. Y al despertarme... ¡ahí estaba! Sonriendo como... si aquello le pasase todos los días. Te has perdido todo lo divertido, Heller. Con lo que me ha costado salvarte el culo. Y no estabas ni despierto para verlo. Luego hizo... lo de la pistolita con el dedo. Ah, sí. Debería haber empezado por ahí.
¿He dicho ya que voy hasta arriba de analgésicos? Me alegré mucho al ver que aparecía una nave. Luego, algo menos al ver que era de la flota carmesí. Y luego mucho, mucho menos cuando Barrett dijo: no pasa nada, lo tengo todo controlado. Les farfulló algo y de repente ya no había nadie. Claro, claro. A quien debería sentarle fatal todo esto es a ti. Que yo esté aquí tirado, medio inconsciente, es un incordio. Recibí una señal de la nave antes del salto gravitacional. Supuse que era Barrett. No me encontraba en condiciones de escucharla. Aquí tienes. Esto debería ir contigo, ¿no? No creo que vaya a venir nadie más. Vale. Lo único es que voy a estar un tiempo sin poder manejar maquinaria pesada. Dame un momento. Creo que lo peor ya... Sí, estoy bien. Me recuperaré. Estoy preparado para seguir con los chistecitos. Avísame cuando quieras salir. ¿Aún crees que hay sitio para mí en tu nave? Quiero irme de este pedrusco. ¡Uf! ¡Qué alivio! Por un segundo pensaba que ibas a dejarme atrás. ¿Cuál es el plan de hoy? Entendido. Pues luego nos vemos. Gracias por dejar que me acople. Este encargo me recuerda a Nueva Hacienda. ¡Bum! Nos vemos. Vamos a alguna mina. Me ha gustado verte. Cuando tengas un momento, quiero darte algo. Despegando.
¿Tienes algo para mí? Si necesitas, ¿me asignas a algún otro sitio? Ah, sí. Gracias por recordármelo. ¡Ey! Espero que no estés buscando... Nah, para ti siempre tengo tiempo. Algunos creen que este tipo de sitios no valen nada. Menudos idiotas. Comandante, hola. Me alegra ver que ha sobrevivido a su ciclo de sueño más reciente.
¡Esto se va a acabar! ¡Me estoy desangrando!
Me alegra verte así, sin ningún problema. Eso es todo. Thank you.
universo no hay ninguna certeza. Una vez que empiezas a adentrarte de verdad en él, las leyes de la física se vuelven más bien sorprendentes. Estás tomando el pelo otra vez, ¿no? Venga, sin exagerar. ¿Qué es lo más raro que has visto? Déjame que piense. Un unicornio. ¿En serio? Espera. ¿El mítico caballo con un cuerno mágico? Venga ya. ¿Y lo montaba el rey Arturo, además? Vale. Más... Se habla como de caballo, pero la cuestión es la misma. Ahí fuera tienes que tener la ley. ¡Compañía! Bueno, no puedo decir que me sienta mal porque hayas matado a alguien que me secuestró y probablemente asesinó a mucha gente, pero... ¿Matsura el Atroz? Sinceramente, para ser pirata era de lo más majo. Creo que me peleé con su mentor una vez hace años. Llevaba el mismo rollo de sorprendente hospitalidad. No hagas de menos mi esforzada huida de una muerte segura. Cuando salen a relucir las navajas, un poco de encanto hace mucho. En serio, me la jugué un poco contigo, pero mira, a veces vale la pena apostar. ¿Sí? Pienso mucho en ello. Hay tantas posibilidades, algunas fantásticas, otras terribles. No soy un hombre miedoso, pero soy humano. Soy consciente de que el artefacto puede cambiarme la vida o finalizarla. Yo tampoco tengo nada más que decir.
que te lo llevo yo. Que tenga suerte. Nada de heroicidades, Topo. Deja que te lleve algo. ¡Hola! ¿Te echo una mano? Adiós. Comandante, saludos. Estoy deseando hacer algo mandamás. Entonces, ¿volvemos a la logia? Después de esto, conoces bien la piratería. ¿Demasiado pronto? Tendencia orbital establecida.
teníamos controlado. Pero supongo que algunos te deben la vida. ¿Podemos compensarte de algún modo? Sin problema. Cuídate. Me gustaría pasarme por Jemison Mercantile a recoger un par de cosas. Perdón por haceros esperar. Me lié un poco en Vectera. ¿Te veo muy bien? Muy gracioso, Walter. Ya sé que has estado llorando en secreto. Me aseguraré de que esté todo en orden. En realidad, Walter ha estado quejándose de ti más de lo habitual, lo cual suele indicar que está preocupado. No empecemos, Catherine. Anda, ¿es eso? Mi abuelo vive en la ciudad y pensar de que el primer artefacto no estaba cogiendo mucho polvo en un estudio. Creo que a papá no le gusta Míralos el sitio. Todos ahora. Notas un poco, ¿verdad? Desde que encontré el segundo he tenido visiones. Tenerlos cerca te reconforta. En fin, todavía no me he recuperado del todo. Además, me siento culpable por arrastrarte a todo esto. ¿Por qué no me quedo y te ayudo a adaptarte a los rincones raros del universo?
Tampoco me importa mucho. Nunca me encariño con las naves. A la quinta o sexta vez que revientan y te dejan tirado, se va agotando la pasión. Además, la Frontier es una nave de constelación. Y ya eres de los nuestros, con lo que es tan tuya como mía. Maravilloso. Espero que vaya todo bien. Si tienes un momento, quiero que hablemos de algo. Debo reconocer que me has sorprendido. Pensaba que te ibas a largar en cuanto nos sacases algo, pero me equivocaba. Quiero invitarte a una velada que estoy planeando. Se trata de un artefacto, y nuestro objetivo es simple: vamos a comprarlo. Nuestro vendedor es un agente libre que se mueve por la ciudad de Neón. Casi seguro que le robó el artefacto a alguien. Solo necesito algo más de presencia en la negociación para que vea que vamos en serio. Creo que lo harías estupendamente. Y sí, conoces al dedillo la zona, así que no te lo voy a pintar de rosa. Va a ser peligroso, pero espero que, combinando nuestro talento, podamos apañarnos. Si es que venimos con guía local, eso siempre supone la diferencia. ¿Qué me dices? Solo necesito un transporte hasta Neón. Hablamos con algunos de tus conciudadanos y nos volvemos para tomar algo. Al sistema estelar de Bola y pues... admito que estoy emocionado. ¿Podemos hablar un momentito cuando puedas? Te lo agradecería. Ha sido muy emocionante viajar con el famoso último descendiente del gran Solomon Cove. ¿Era como lo imaginabas? Para variar. La verdad es que es un alivio estar contigo. Muchos oyen el apellido Cove y esperan que haga un milagro o algo. El tiempo lo engrandece todo. Solomon era un buen hombre, uno magnífico. Pero si escuchase las tonterías que se dicen de él últimamente, tumbaría a la gente de un puñetazo. Sí y no. Hubo una época, parecía que cada... Ahora espero que pueda... Gracias por decírmelo. Para mi padre, para Cora y para mí, todo empieza y termina con Solomon Cove. Miró las estrellas y soñó con una forma de llegar hasta ellas. Imagina ser la primera persona en saltar a otro sistema y poner un pie en un mundo nuevo. Tiene que ser alucinante. Ya me estoy poniendo sentimental. Eres una mala influencia, ¿sabes? Lleva cuidado. Hablábamos de Cora y del viejo Solomon Cove, ¿no? Para mi padre, para... Imagina ser la primera... Oh. Si hacen un cómic de nuestro... Lo que publican. Cuando sea el momento, me gustaría que charlásemos. Ese... ¿Por dónde empiezo? Ese templo. ¿Qué narices era eso? He ido de un extremo a otro de los sistemas colonizados más veces de las que puedo contar. Pero jamás, de los jamases, me he encontrado con algo así. ¿Quién lo construyó? ¿Por qué? Tengo tantas preguntas. Y que lo digas. ¿Y eso qué sabes hacer? No soy científico ni nada parecido, pero tu habilidad, poder o lo que sea, es científicamente imposible. Por eso te digo, olvídate de mí. ¿Tú cómo estás? Lo que pasó podría haber tenido graves efectos fisiológicos. Mentales no, espero. Y aunque todo estuviera perfecto, no me quiero ni imaginar lo que te pasa por la cabeza.
Una gran decisión. Los demás miembros de Constelación se volverán locos cuando se enteren. Si es que nos creen. Así es, sí. Hice lo que tenía que hacer. Espero que Cora no salga mucho de esta nave. Cora estará emocionada. Sam, más vale que tengáis aventuras interesantes que contarme luego. Aventura es mi segundo nombre. Vale, no lo es, pero me gustaría que lo fuese. ¿Puedo ayudarte con algo por aquí? Soy todo oídos. ¿Tienes algo en mente o solo...? Me alegro de verte, Bart, pero no demasiado. Por supuesto, cole.